Familia Rolimpera, les presento la antigua hacienda La Romana, un lugar el cual se procesaba la caña de azúcar y se almacenaba. Este lugar, ¿verdad?, de acuerdo a documentos históricos, fue un lugar el cual fue establecido en el 1902, teniendo una abarcadura de 397 acres aquí en esta área de la reserva Punta Juaniquilla. Esto era lo que era la antigua chimenea, bueno, lo que queda de la antigua chimenea. Se cree que esta chimenea tenía mucha similitud a la de la hacienda Belvedere, ya que ambas fueron construidas para el siglo XIX y en el mismo pueblo de Cabo Rojo. Aquí era un almacén. Aquí supuestamente era donde tenía la maquinaria de procesamiento. Miren qué cool. Esto es lo que queda, ¿verdad? Estas son las ruinas, actualmente conocidas como las ruinas de la hacienda La Romana. Miren qué bonito. Déjenme mostrarles a ustedes rapidito aquí el compartimiento de almacenamiento. El cuarto de almacenamiento. Miren qué cool. La Sociedad Histórica de Cabo Rojo tiene una historia distinta. Fue propiedad de Gumercindo Cofresí Ríos, tío del pirata Roberto Cofresí. Luis Pumarada en su inventario la denomina como Hacienda Cofresí. En el 1882 se componía de 292 cuerdas de terreno destinados a la caña, siembra y al ganado. En su centro se encontraba un ingenio azucarero que contenía una casa y establecimientos. De acuerdo a esta información, cuando el señor Francisco R. Martínez la compró para el año 1902, la nombró y estableció como Hacienda La Romana. Tanto el lugar que hay en Puerto Rico, ¿verdad?, que tienen muchas historias por contarnos. Y es bien bonito cuando uno, ¿verdad?, se plantea algo, un objetivo. Y ya, bueno, voy a este lugar, pues ahí es que uno busca información. Y se va nutriendo de esa información y eso se va quedando aquí, familia, también. So, me encanta lo que hago. Uno va aprendiendo. Pero miren qué súper, miren eso. ¡Wow! ¡Qué brutal! La antigua chimenea de la hacienda La Romana. Miren qué bonito. Wow. Qué súper. Miren, este es lo que era el antiguo establecimiento donde procesaban la caña de azúcar. Todo esto aquí. Eso ahí es donde almacenaban después de haber procesado el azúcar. Como les expliqué anterior, esa es la antigua chimenea, lo que queda de la chimenea. Y miren esto, familia. Miren estos detalles de estos ladrillos. Esto es construcción española. Miren eso. Wow. Piedras de río, como siempre. Ladrillos. Compactado con cemento, ¿verdad? Miren qué cool. Miren esto. Wow. Qué impresionante. La antigua hacienda La Romana, familia. Y si te gustó este video, recuerda suscríbete, activa la campanita para que cada vez que suba un video seas el primero en verlo. Y como siempre digo, familia, nos vamos de Rolling Pin.